Hola, buenas tardes a todos. Encantado de poder volver a hablar con vosotros. Pues como bien has dicho, hoy día 27 de febrero celebramos en este caso dos efemérides, en la cual una tiene una actividad principal y la otra, que digamos que es la realidad del día que se celebra, pues tiene dos actividades. En este caso vamos a empezar, y ya están funcionando los representantes de la AMPA, con el desayuno saludable, el desayuno andaluz, que los niños van a tomar el pan con aceite y zumo natural, y eso va dentro de la efeméride del día de nuestra comunidad autónoma, que es mañana, y la celebramos hoy. Y hemos unido, y desde el año pasado unimos esta efeméride del día de Andalucía con el carnaval, y lo dedicamos el carnaval al día de Andalucía, con los disfraces que hagan alusión a nuestra comunidad autónoma. El año pasado lo hicimos referente a la gastronomía andaluza, y este año hemos querido hacerlo con referencia a los instrumentos, no solo los instrumentos que son originarios de nuestra comunidad autónoma, sino esos instrumentos que se tocan en canciones, temas de nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, hay un ciclo, el ciclo de infantil, en este caso va a ir disfrazado de pandereta. El primer ciclo va disfrazado de tamboril rociero. Segundo ciclo van disfrazados de castañuelas. Y tercer ciclo van disfrazados de guitarra flamenca o guitarra española. Entonces, bueno, cazamos así las dos efemérides. No tenemos que utilizar varios días para estos temas, porque bueno, son muchas efemérides las que también obligados a celebrar por parte de la consejería, como es lógico, y entonces nosotros intentamos cazar para no es que perdamos el tiempo en estos tipos de actividades, pero bueno, sabemos que si lo hacemos juntos es mucho mejor. Y vamos a hacer un pequeño recorrido pasacalle por los aledaños del centro y del centro de salud, que lo tenemos aquí al lado. Entraremos, y una vez que entremos, pues los niños se colocarán en el patio y finalizaremos el día con el cantar el himno de Andalucía, que en realidad es la verdadera celebración que tenemos en el día de hoy. Muy importante que los niños se diviertan y aprendan a la vez. Sí, eso es la clave, no solo en el día de hoy, sino creo que la clave de la educación es que los niños aprendan y que sean felices. Y eso no es solo el día de hoy, eso es desde que entran aquí en este centro y en todos los centros educativos, sobre todo aquí de Almonte, El Rocío y Matalascaña, que son de los que yo puedo hablar, pues intentamos que los niños entren el día 9 de septiembre, 10 de septiembre, 11, aprendan lo máximo posible, pero sobre todo que los niños cuando salgan a las 2 cada día estén contentos y sean felices, quiere decir que están aprendiendo a gusto.